día de ruta por Grecia, estamos yendo hacia nuestro próximo destino y solo grabamos esto para decir que estamos atrapados. Atrapados y rodeados por tábanos, tábanos así de grandes, que son como moscas enormes. Y a lo mejor tenemos 500 alrededor de la furgo, no sé si podremos grabarlas. Nos golpean y de estas además dan mucho asco y te dan golpes y a lo mejor muerden y contagian enfermedades. Cuzco está flipándolo. A ver si al atardecer desaparecen, que no son como los mosquitos, ¿no? Que estos son como las moscas que al atardecer duermen o algo. Y podemos salir luego. Pues al final antes nos hemos tenido que ir, porque es que era exagerado lo que había ahí. Pero bueno, nos hemos movido unos 10 kilómetros. Y ya veis qué vistas detrás. La furgo está ahí. Y la vista es al mar. Ya estamos en el otro lado de Grecia. Hemos cruzado para el lado del este de Grecia. Así que nada, ya os contamos mañana lo que vamos a ir haciendo. ¡Hasta mañana! ¡La mañana ha llegado! Bienvenidos chicos al Monte Olimpo. Hoy toca trekking para subir a un monte tan emblemático como es el Monte Olimpo. Como veis, Rocío no está por aquí, tampoco está por allí. Y es que hemos decidido que este trekking lo voy a hacer yo solo. Ella se quedará abajo, irá a la playa a trabajar un poquito. Vamos, lo que le apetezca. Y lo que pasa es que por un lado, este trekking es bastante, un poquito duro. Arriba es bastante aéreo, expuesto, mucha roca. De hecho, yo llevo casco, por si acaso. Madre mía, cómo cansa esto. Porque llevo una mochilona. Porque la ruta no es de un día, es de dos. Y ese era el segundo problema. ¿Qué hacíamos con Cuzco? Porque la noche se hace en un refugio y no, los perros no eran aceptados. Y fuera Cuzco lo lleva muy mal. Tampoco teníamos tienda de campaña para dormir fuera. Así que nada, eso, decidimos que lo hacía yo y ella se quedaba allí. Pues eso, os voy enseñando cómo va siendo la ruta. Os enseño el refugio, todo eso. Os voy a subir unos 11 kilómetros, pero son 11 kilómetros con 1900 metros de desnivel positivo. O sea que lo que estoy jadeando es porque estoy subiendo muchísimo. Hoy hace nublado, así que perfecto para subir sin sol. Y mañana por la mañana la predicción es que haya solito. Así que tendremos unas vistas alucinantes. Me pregunto si estaremos yendo bien. Sí, yo creo que esta es la dirección que tenemos que coger, ¿eh? Sí, se entiende perfectamente. Pájaro, pájaro, pájaro. Hombre, haciendo así, no es egipcio, pero como si lo fuera. ¿Habéis visto? Así es como suben la comida y los víveres a los refugios. Y por lo que he visto, los precios no son demasiado altos, así que, bueno, para el trabajo que cuesta llevar la comida a 2600 metros, bastante bien. Eso sí, los caballos no estarán muy contentos, seguro que su salario no es demasiado alto. Ya queda poquito para llegar al refugio y la verdad que estoy teniendo bastante suerte porque ahora hay un poco de sol, pero vamos, no calienta, casi hasta hace un poco de frío. Mirad lo que hemos subido por aquí abajo y por el otro lado. Y sobre el Monte Olimpo, a ver, cositas, cositas. No es que sea
Bueno, es el monte más alto de toda Grecia y el segundo de los Balcanes, después de un pico en Bulgaria, creo. Y no es que sea especialmente ni bonito, ni difícil, ni nada por el estilo, pero es que cuando vi que íbamos a pasar por cerca del Monte Olimpo, no sé, me hizo mucha ilusión por la historia que tiene, la mitología griega. O sea, es que el Monte Olimpo lo es todo en la mitología griega. De aquí se supone que salieron todos los dioses que descendieron del cielo por aquí o algo así. De hecho, las Olimpiadas vienen en gran parte por el Olimpo, que es este monte. Por lo tanto, es un monte bastante especial, al menos para mí, y esa es la razón de que lo suba. Pues este es mi zulito de hoy. Aquí dormimos 6 personas. No sé quién va a dormir al lado, la verdad. Pero es lo que pasa cuando llegas el último al refugio, que te ponen en la parte de abajo. Pero bueno, la cama no es que sea muy cómoda, pero a ver, es un refugio de montaña, así que es lo que hay. Sigo trabajando duro, como veis. He venido a robar un poquito de wifi y vine por la mañana, trabajé, comí y hemos vuelto. Como veis, se está pegando una siesta al perro, que tiene mucho calor, y nada, por aquí seguimos. ¡La mañana ha llegado! ¡Hijo de qué frío hace! Pues son las 6:30 de la mañana. Me he levantado... Bueno, he salido el primero del refugio para ver las primeras luces del día arriba. Que hoy ya queda poquito, solo una hora. El refugio estaba a 2.700 metros y el punto más alto a 2.900. Ha estado interesante, sobre todo porque es la primera noche en todo el viaje que dormimos separados Rocío y yo. Que también está bien separarnos de vez en cuando, ¿no? Para descansar uno del otro, no matarnos. Y ahora volvemos con las energías renovadas. ¡Vamos a por el pico!
already by the next day you had me on your pillow, wrapped around your finger. You're a pretty devil, seducing every level of decency inside me, evenly divided. ¡Hemos conquistado el Olimpo! ¡Monte de dioses! ¡Wow! La última subida, la verdad que era bastante técnica, muy aérea, muy exigente. No esperaba yo que fuera tan difícil, pero muy guay. Merece la pena por estar aquí, en este monte tan mítico. Y nada, ahora voy a ver si desayuno, porque me salí disparado del refugio sin desayunar ni nada. Y voy a crestear un poco, es decir, ir de pico en pico por la cresta, que hay un camino. Y empezaré luego el camino de vuelta. ¡Nos vemos, aventureros! Cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer, take me away. I ain't afraid calling your name for my Indian summer. Bienvenidos a Tasos. Nos hemos venido a una isla, de hecho es mi primera isla, yo nunca había estado ninguna, quitando en las CIES, pero casi no cuenta. Nos hemos venido en ferry, nos hemos traído a la furgo y aquí vamos a pasar a escasos 2 metros de la playa, unos 3 días. Así que nada, tenemos unos días estupendos y nos lo vamos a pasar genial. Os enseñamos la isla. Hey, 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 yeah. Me estás sonando más que solo palabras, y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos, 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte. Yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. Alright, hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez que asusta.
no. En mis historias siempre te menciono. Para esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono. La mayor atracción turística de la isla de Tasos es el Blue Lagoon. A nosotros de Blue nos pareció que tenía bien poco. La verdad es que fue una gran decepción. La isla es conocida por su aceite de oliva y dado que ya se nos estaban acabando las existencias de aceite de oliva que traíamos en la furgo desde España, decidimos comprar una botella aquí. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres. Después de unos días de relax en la isla, volvimos a tierra firme para continuar nuestro viaje. Siguiente destino, Turquía. Todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. El futuro, bebé, ya tú sabes.